La hemos venido a llamar el Café del Arte, un nombre que recoge en sí mismo la múltiple intencionalidad de esta actuación. Y es que con ella queremos, por un lado, apoyar el trabajo y la genialidad de nuestros artistas calamochinos, que quizás a veces desconocemos y que merece la pena sepamos apreciar. Por otro lado, verán que salimos de los espacios habituales que albergan las obras de arte, como son los museos o las salas de exposiciones, y llevamos las obras a bares y cafeterías a donde acudimos de manera habitual. Así, incrementamos seguro el número de espectadores de estas obras, pues tenemos que sumar a los que conscientemente se acercan a verlas y los que se las encuentran por casualidad a la hora del café y descubren y disfrutan positivamente. Por último, queremos conseguir también activar la movilidad de los calamochinos por los establecimientos de restauración de calamocha que ganan clientes potenciales, un pequeño impulso que creemos puede ser muy positivo para la actividad, sobre todo en estos meses de invierno. Y, como no, nos gustaría que el Café del Arte contribuyera al desarrollo cultural de nuestro municipio, creando un espacio de diálogo abierto e intercambio de impresiones y sensaciones producidos por la contemplación de estas obras de arte. Por eso, desde la Sociedad de Cultura y desde la propia Concejalía de Cultura, nos gustaría invitarles a participar y a disfrutar de esta actividad. Contarles que en este proyecto colaboran en un primer momento 10 cafeterías de la localidad y exponen 5 artistas calamochinos: Raquel de Álava, Pilar Sánchez, conocida por Cala, José Luis Sancho, Ángeles Pamplona y Miguel Ángel Martín. Del 26 de enero al 8 de febrero expondrán una muestra de sus obras en 5 de las cafeterías que se han unido a esta iniciativa y a partir del día 9 de febrero hasta el 22 del mismo mes cambiarán a los otros 5 establecimientos colaboradores. Las obras expuestas recogen cuadros de distintos tamaños, técnicas y estilos. Bueno, esto es un poco lo que yo quería decir y que no se nos quedara nada en el tintero, ¿vale? Yo ahora voy a dar la palabra a cada uno de los que habéis venido para que expliquéis en qué consiste vuestra obra. Luego hablará el alcalde, ¿vale? Y cuando terminemos, pues nos iremos a hacer una visita por los bares que han colaborado para disfrutar de estas obras. Yo desde aquí estoy muy contenta, estoy orgullosa de que la iniciativa haya ido para adelante, que la hayan apoyado tanto los bares como los artistas, y espero y deseo que esto vaya para adelante y contar en otros años pues, con vosotros. Muy agradecida por todos y no sé quién quiere empezar a romper el hielo. María Ángeles, ¿vale? Bueno, yo creo que a todos los conocéis, son gente de aquí, a todos los conocemos. Yo me alegro un montón de ver a mucha gente, a Raquel, que hacía años que no la veía, a mi quinta María Ángeles, que hacía muchísimo que tampoco la veía. Bueno, José Luis, como ya es más habitual, nos tiene más acostumbrados, y Cala, pues también nos vemos más habitual. Disculpar la presencia de Miguel Ángel Martín, porque por motivos, bueno, no ha podido venir, pero nada, cuando quieras, María Ángeles. Bueno, yo no estoy acostumbrada a hablar en público, o sea que esto... Sí, bueno. Bueno, yo recibí una llamada de la Sociedad de Cultura un día, de repente en mi trabajo, y me quedé un poco parada porque de repente me dice Pilar: no, te llamamos de la Sociedad y de Cultura de Calamocha, y yo, a ver qué quieren exactamente. Tenemos una propuesta que hacerte, y es que vamos a pedir a distintos artistas de aquí de Calamocha que colaboren en una iniciativa que es muy novedosa, que es, pues eso, participar con cafés, ¿no? Y entonces yo primero me quedé un poco así porque tampoco estoy pintando mucho, y entonces le dije, no tengo muchas obras, digo, porque la verdad es que las tengo repartidas, digo, pero bueno, puedo hacer una copia de las que tengo y tengo algo empezado, a ver si lo acabo o no. Y entonces, pues eso es lo que hice. Entonces recopilé obras que tengo de hace unos 15 años aproximadamente, de final de carrera y un poco de inicios, alguna premiada que está colgada también en el trébol, una que no está acabada, pero que me pareció que era una buena idea porque podía ser algo didáctico.
Y luego tengo unas acuarelas que hice unos montajes con marcos para que quedasen un poco aparentes, un poco para presentables. Y digo, bueno, pues yo creo que esto lo puedo presentar. Y sí que le dije a Pilar, ¿y esto no lo podéis hacer en vez de este año, el año que viene? Y así, como que me da tiempo, y dice, bueno, es que tiene que ser este año. Digo, bueno, pues para no decir que no, porque me parecía buena idea, digo, pues algo hay que llevar. Entonces, básicamente es eso. Yo luego, si queréis, cuando vayamos a la cafetería, pues si tenéis alguna pregunta sobre la técnica, porque yo no trabajo apenas con óleo, trabajo con técnicas magras, que son al agua. Entonces, si queréis, sobre los collages, os puedo hablar un poco, porque hay alguno que está dibujado con punta de grabador, y entonces es interesante, ¿vale? Entonces, básicamente es eso. Y ahora ya te toca hablar a ti. Yo sí estoy acostumbrada a hablar en público. Soy profe, me dedico a ello. Bueno, yo primero quiero agradecer la iniciativa porque me parece fantástico que estemos hablando de mi pueblo y que estemos hablando de que por primera vez se haga esto. Así que, guay concejala, guay alcalde, y qué bien que además los bares hayan querido y tal, ¿no? Yo trabajo con proyectos que son específicos de temas. Es decir, en este caso tiene un valor emocional terrible para mí. Porque cuando hago una composición, lo que hago es lo trabajo para un espacio determinado. Y en este caso coincide que esto es parte de una exposición que se hizo en noviembre en Madrid, que se llamaba El último diciembre, o qué hacer una semana en El Cairo, y que consistió en cuando muere mi padre después de un cáncer, me voy a El Cairo, saturada, harta, llorosa, y durante esa semana lo que hago es vivir pensando que, bueno, pues que alguien se ha ido, pero que hay que seguir viviendo. Entonces decido traerme los tickets, las cosas de mi vida, lo que yo estoy haciendo allí, pues una cafetería, un restaurante, una tienda que voy a comprar, y algún día decido que haré algo con el proyecto, algo artístico. Y este año, después de pasar yo también por el hospital, me encuentro de pronto esos tickets en una bolsa en el taller de pintura, donde yo normalmente pinto. Voy a ver al cine una película que se llama Cairo Time, que os recomiendo si habéis estado en el Cairo, es muy romántica y es preciosa, y entonces decido, ostras, esto es una señal, algo está pasando, ¿no? Y lo que vais a ver en esos 8 cuadros son 8 tickets de esa semana en la que yo estuve. Y que después, cuando vine a Madrid, lo que hice el año pasado, en junio, fue pintarlos, ubicarlos en un lienzo. Son tickets normales. Algunos están, como he pinto con óleo, se extiende el aceite, veréis que están las marcas y los números y todo eso que aparece ahí son, pues, los tickets normales y corrientes. Entonces, sobre eso he pintado y luego lo he enmarcado, ¿no? Entonces, cuando me llama Pilar y me dice, oye, que vamos a hacer esto, pues a mí se me ocurrió que eran, pues, piezas pequeñas que se pueden encajar en espacios que son coloristas y tal, y dije, bueno, pues fantástico, eso es lo que hay. Entonces, en este caso, valor emocional. Voy a dejar un texto, porque yo siempre que hago una exposición dejo algo que escribo, donde cuento un poco qué es lo que es, para que la gente también, pues, si quiere, que lo vea, ¿no? Y eso es lo que hay. Así que espero que os guste, que lo disfrutéis y que lo critiquéis, porque se trata de eso. Esto es como desnudarse en público, ¿no? Metafóricamente hablando. Venimos aquí al pueblo a decir, yo soy la gorrisa, esto es lo que hago, y a ver ahora lo que me decís, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, si Ana pasó un mal rato, imaginaros yo aquí, ¿no? Bueno, agradeceros en primer lugar a la Sociedad de Cultura, Ana, Pilar, Begoña, que en el momento que me llamaron y se acordaron de mí, pues bueno, la verdad es que me gustó la idea y accedí inmediatamente. ¿Qué contaros de mi obra? Pues bueno, que hace muchos años que estoy con ella. Es una obra principalmente basada en el óleo. Y bueno, tiene una base autodidacta y es prácticamente una pintura realista, ¿eh? Siempre, pues, he buscado, pues, los verdes intensos del Jiloca, ¿eh? Los ocres de sus campos, de sus edificios, y he querido plasmar siempre, pues, rincones de nuestro Calamocha y de nuestra zona. Empecé pintando, pues eso, como he dicho, zonas de Calamocha. Luego ya me fui extendiendo a otros pueblos de dentro y de fuera de la comarca, y como veréis en la exposición, pues bueno, pues ya hay alguna cosa del Monasterio de Piedra o de Zaragoza, ¿no? Siempre, prácticamente siempre he hecho en una obra realista, como lo veréis.
he hecho alguna inclusión en pintura abstracta, trabajando el color y la luz, pero siempre he ido a lo que me gusta a mí, que ha sido eso. Actualmente, pues bueno, la pintura la tengo un poco abandonada, porque entre mis clases de pintura que doy a mis alumnas, pues casi cojo el pincel solo lo que les pueda corregir, ¿verdad, Ana? Y bueno, y mi otra afición de los belenes, pues me tienen casi absorbido. O sea que, total, salvo algún cuadro que hago de algún encargo, pues bueno, no hago gran cosa ahora, pero no lo olvido y estoy aquí para lo que necesitéis. Sí, bueno, pues nada más, invitaros a que veáis la exposición y que desearos que os guste. Bien, gracias. A mí no me gusta nada hablar, nada, nada, pero nada. Pero me lo habéis puesto fácil porque yo creo que han dicho todo ya. Entonces tengo muy poco que decir, o sea, que me parece muy buena idea, que es una pena que no vaya la gente a las salas de exposiciones. Los bares me parece el sitio perfecto, ideal, que va todo el mundo, va todo el mundo. Y la verdad es que es una lástima que los cuadros, pues, que no se disfruten. O sea, que normalmente los tienes y como no hagas alguna exposición de vez en cuando, tampoco nadie colabora de ellos, ni participa de ellos, ni nada. Me parece perfecto. Lo único, que para la siguiente sí que podíamos hacer algo que sea dinámico, que mueva a la gente, que la invite de alguna manera a acabar en la sala de exposición. Que vean la sala de exposición diferente, más dinámica, que puedan participar de algo, no sé, pensaremos algo. Y respecto a lo que he traído, yo es que le entendía a Pilar que necesitaba muchos cuadros. Entonces, hay 6 o 7 que son de una serie que había hecho, que no están todos los de la serie, pero que era de una serie de impedimentos, cosas que nos impiden expresarnos, crecer a nivel personal, impedimentos que nos encontramos a la hora de desarrollarnos. Y la otra parte son una serie de abstractos que para mí valor así no tienen mucho porque eran simplemente unas pruebas que hice de color y nada más, y ya no voy a decir nada más. Y eso, que pues lo disfrutamos todos un rato y ya está. Muy buenas tardes. Bueno, yo quizá esté acostumbrado a hablar, quizá no tanto como Pilar, me muevo en un círculo más íntimo, ¿no? Bueno, en cualquier caso, enhorabuena a la Sociedad de Cultura, enhorabuena a la Delegación de Cultura. Yo creo que es una idea muy a tener en cuenta, una idea que ya se ha dado en otras ciudades, no solo pueblos, sino en otras ciudades, ya ha tenido, bueno, pues una acogida importante. Y enhorabuena y os agradezco de verdad que hayáis estado, bueno, pues predispuestas, si me permites, y predispuesto, bueno, puestos también, Miguel Ángel no está, pero predispuestos a, bueno, pues esta llamada que, como siempre los de Calamocha, siempre tienen en cuenta las llamadas del Ayuntamiento, las llamadas de la Sociedad de Cultura, las llamadas a cualquier iniciativa que supongan dinamizar un poco nuestra localidad. Hay un programa que todos conocemos que se llama Españoles por el Mundo, también en Aragón, Aragoneses por el Mundo. Bueno, pues vamos a introducir Calamochinos por el Mundo, ¿vale? Bueno, vosotros sois un ejemplo de Calamochinos por el Mundo. Yo creo que, bueno, quizá de todos me una relación más estrecha con Pilar. Déjame que te llame Pilar. Tampoco sé muy bien por qué. Pues porque... Bien, sí, efectivamente. La iniciativa o el hecho real nació de ahí, pero bueno, hay mucha gente que tiene los padres de Burbagena y por la circunstancia que sea, pues no tienes esa conexión. Tampoco nos hemos visto demasiado, pero cada vez que nos vemos, pues sí que nos explayamos un poco recordando estos años todavía más jóvenes de los que tenemos ahora. Bueno, Raquel, has dado una pista importante. Yo recuerdo que Alejandro, ahora que dices del bar a las salas de exposiciones, yo recuerdo que Alejandro un día fue a tomar una cerveza a un bar y le dijo al camarero, no te veo por la iglesia. Dice, bueno, perdón, no fue al bar, se encontró con el del bar en la calle y dijo, no te veo por la iglesia. Dice, tampoco voy a ti por el bar. Dice, no te preocupes, que lo último está solucionado. Al poco tiempo se presentó en el bar y le dijo,
Yo ya estoy aquí. Cuando quieras, te vienes. Bueno, pues un poco esto, ¿no? Te decía Raquel que, bueno, quería plantear esa posibilidad, entre otras cosas, porque también en alguna localidad de la comarca del Jiloca se ha hecho un día rápido de pintura para terminar en un sitio concreto donde, bueno, todos entendamos que efectivamente debemos de terminar allí, y ese indudablemente sería nuestra exposición, ¿no? La Sala La Payés. Ana, ya tienes deberes. Ya sé que lo coges con cariño. No. Esto yo creo que no es trabajo. Yo creo que vosotros disfrutaréis de pintar, si al final se pone en marcha esto, de hacer lo que os gusta, muchas veces para liberarse mentalmente, para recuperarse de, y por qué no, pues también para airearte de tu actividad cotidiana. Pero sí que deberíamos de pensar en esa situación para terminar precisamente en la Sala José Lapayés. Nunca he visto en la Sala José Lapayés tanta gente como hay aquí. Vamos, me atrevería a decir, en todas las exposiciones que se han inaugurado, no hemos conseguido reunir a tanta gente como estamos esta tarde aquí, salvo la excepción de la persona, no recuerdo su nombre, Silvia, el que efectuó la figura de San Roque, Gonzalo. Que, por cierto, Pilar, me acordé de ti, porque ese señor había expuesto en Nueva York justo una parte de Burbagena que se llama Las Artigas, que la vais a visualizar todo rápidamente, bajando hacia Daroca, a la derecha, justo entre el término de Luco y de Burbagena, a la derecha están las granjas que trabajaba Pellicer, Isidro Pellicer, y a la izquierda hay una casetica que termina en San Bernabé. Bueno, pues eso ha estado expuesto en Nueva York, fíjate. Así que lo que tenéis que hacer es que vosotros, vuestras obras, terminen donde exactamente, por el mundo. No me voy a extender, decía Ana, espero que lo disfrutéis. Yo no tengo ninguna duda que lo vayamos a disfrutar, porque creo que ya hemos empezado a disfrutar aquí. Cuando nos hemos visto, cuando hemos ido recuperando, bueno, pues ya Raquel la conocía de vista, nunca había hablado con ella, se lo he dicho, digo, Raquel, no nos ha coincidido la edad para tomar cervezas, hay un momento para coincidir, y este es el momento para coincidir. Así que enhorabuena a la iniciativa, agradeceros esa predisposición y vamos a disfrutar de la obra, de los cafés, de la vida social que se hace alrededor de los cafés y del arte, y independientemente de la situación poco bondadosa que estamos atravesando todos, en todos niveles en general, la cultura indudablemente es una familia, quizá más íntima que el resto de las familias. Sigamos potenciando la familia. Muchas gracias. Ya está todo dicho, entonces ahora os invito a todos, nos vamos a ir, vamos a hacer el recorrido, vamos a empezar por la cafetería Trébol. Entonces era una solución, la solución para los que se querían suicidar, como diciendo, bueno, pues yo es que estoy cabreada porque ya me han quitado las vistas del viaducto. Tampoco los cuadros es una cosa de que te pones y lo acabas rápidamente, sino que lleva su trabajo, hay que dejarlos descansar, tienes que mirarlos con el tiempo. Imagino que a todos los artistas nos pasa igual, que tal, o saturas mucho el cuadro o tienes que dejarlo descansar, reposar y mirarlo con el tiempo para ver qué es lo que falla. Fíjate, nunca había habido en la elaboración de un trabajo, hay que dejarlo descansar. Sí, mira, hay una cosa que le pasa mucho a los trabajos, sobre todo todos los que pintamos nos pasa, y es que tienen un punto límite, ¿no? O sea, a partir de ese punto límite el cuadro se pasa. O sea, tú no ves cuadros que de repente dices que es que cansado está, qué pesado, qué pintura más, que termina siendo como muy abarrotado, y tiene ese punto límite, entonces tienes que saber parar antes de tiempo. Esto es como lo de la bolita que para justo en la raya, pues tienes que saber parar antes de la raya, si no, se satura el cuadro y se muere, ya no vale nada, tienes que empezar de nuevo. Entonces lo de dejar descansar la obra es importante para poder mirarla con otros ojos, pero esto es como cuando escribes un texto para algún sitio o algo, si no lo lees al día siguiente para ver en qué ha fallado,
a lo mejor te dejas cosas o te faltan cosas o hay cosas que están mal escritas. Es lo mismo. En esa segunda parte sí que te puedo dar la razón. Te lo digo. Y lo demás son abstracciones de paisajes, acuarelas. A veces te cansas de pintar siempre en los mismos soportes de la misma manera, porque realmente en materiales para pintura no hemos evolucionado mucho. Sí, podemos jugar con todo tipo de materiales, pero siempre tenemos que acabar pintando en soportes y a veces me ahoga. Y juego, o sea, no es simplemente romperlo, lo que está roto va formando la línea del dibujo, pero para que respire un poco, nada más. Este simplemente reflejaba las ataduras de todo tipo que solemos tener. Físicas, psicológicas, familiares, laborales, que te impiden avanzar en un momento dado. El frío, por supuesto, el impedimento que tiene para alcanzar el objetivo, pero luego aparte, por ser la mujer como es como un resumen de toda una vida que ha pasado muchas penurias, pero aún así tiene una mirada de resignación ante la vida, que bueno, ha saltado los obstáculos como ha podido. Este de los impedimentos es la ceguera, pero en este simplemente era el reflejar sobre todo la ceguera que tenemos pues cuando te enamoras, o sea, que te impide ver a la pareja, lo que tienes enfrente realmente, sueles proyectar sobre él una serie de cosas o sobre ella que luego no son realidad y es simplemente ese momento de no ver lo que tienes o lo que quieres de la otra pareja. Ya os he contado que eran extractos, o sea, eran tickets de las cosas que yo estuve viendo, ¿no? Aquel, por ejemplo, es una entrada de las pirámides y al lado hay un ticket. Los nombres tienen que ver con lo que se supone que yo había hecho ese día, ¿no? Cada día yo solía hacer una visita a un sitio o lo que fuera. Entonces, eso es una entrada de una pirámide que se llama la pirámide roja, que no son las tres pirámides normales. Por eso el color que yo puse para mí era como una pirámide distinta de ese color, ¿no? En este caso encontré una lencería que allí la lencería la venden en cajas cerradas. El expositor es como si fuera casi un sex shop, pero luego cuando entras tienes unos tickets que te dan y tú coges el producto en una caja y me pareció como muy curioso, ¿no? En este caso es una tarjeta de un taxi y una entrada de un museo. En este es otra tienda y aquel es un museo también y una tienda, pues cuando compras, pues por ejemplo, en este caso era una libreta, era una librería y compré una libreta, ¿no? No tiene más historia que eso. Aquellos, sin embargo, tienen otra peculiaridad. El de arriba, el azul, que es circular y tiene un restaurante arriba y estás comiendo y vas dando la vuelta a la vez que estás comiendo. Y ese es el posavasos, ¿no? Uno de los que mangué, porque esto es mangado, claro, en algunos sitios te lo llevas. El de la parte izquierda, ese verdoso, es una pirámide también de las fuera, o sea, de las que no son las tres estándar, las tres pirámides convencionales,
y el de abajo es una papelería, ¿no? Que a mí me gustan mucho las papelerías porque siempre encuentro papeles y cosas para pintar y entonces me pareció curioso. Normalmente además allí son mucho más baratos, con lo cual arramblo con material que luego aquí es, bueno, pues utilizable en otras cosas. Eso es, son 8 cuadros, la colección eran 25 y cada uno pues tiene ese significado, ¿no? Y esto es lo que hay. Bueno, pues mirad, aquí tampoco hay que explicar mucho, más o menos pues se ve claramente lo que es, ¿no? A mí siempre me ha gustado la fotografía y lo que he querido pues es que se vea realmente lo que vemos, ¿no? Me han gustado, como os he dicho en la presentación, los verdes del Jiloca, los ocres de la Orillada, esos son dos zonas de la huerta de Calamocha y siempre me han gustado reflejar pues lo que veis, ¿no? Además luego pues quedan como imágenes de la historia porque, como podéis ver en el pilar, pues es de una fotografía antigua del año 94, ¿verdad? Está reflejando las rebajas de julio del año 94. Y también en la de la iglesia, pues ahí es de una imagen también antigua, ahora se ha remodelado la iglesia, se ha sacado la piedra a la luz, sin embargo, pues aquí queda como era antiguamente. Y tampoco hay que decir nada más, o sea, es lo que es. Te preguntaba, Cala, que cuántas horas se echa un cuadro de estos. Muchas horas, la verdad es que muchas, porque son muchos detalles, ¿eh? Aparte de tienes que prepararlo con la fotografía para coger el color ideal, pues luego una vez que ya tienes dibujado, lo tienes trabajado, pues son muchos detalles de pincel fino, ¿eh? Y entonces llevan muchas horas, la verdad es que muchas. ¿Quién va ahí, joder? No, yo quiero chupar cámara. Cuando te vayas a casa, te vas a ir.